transmitirme sin credibilidad. Tras esa careta angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes te aplastarán. 22.08 del lunes 9 de mayo, si no me equivoco. Hoy yo me estoy viendo a Mabel, estoy viendo a Fernando, estoy viendo a los chicos. Ustedes en la casa no nos van a ver en vivo, sí nos pueden escuchar por canaluptown.com. Después, cuando el programa se suba a YouTube, nos van a ver. ¿Por qué digo esto? Porque hoy va a haber copón maldito. Entonces, porque yo ya sé que hay mucha gente que dice, acomodan los nombres, hacen la bolilla fría, el papel mojado, siempre gana el mismo. Mentira. Y entonces hoy, claro, con el tema de la oscuridad, la teoría de los malos se acrecienta. Pero no va a ser así porque después lo van a poder chequear en sus casas. El ganador o la ganadora y los cientos de miles de pobres que no vayan a cenar. ¿Cómo le va? ¿Horrible que ser pobre? Es horrible. Es no. Horrible ser pobre, la verdad que sí. No sé cómo será ser ya hay pobre. Hay gente que se está... ¿Anotando? Sí, igual se anota. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, saluda. Bueno, yo llegué muy justo. ¿Viste cuando estás apurado? Sí. Y venís manejando y te pasan cosas en el camino. Como por ejemplo, agarrar un camión de basura atrás. Ah, eso es lo peor que hay. Eso es un moplo. Aparte, no tenés opción que esperar. Eso es un moplazo. Me pasó dos cosas. Primero me pasó de agarrar un taxi. Viste, la calle de Pocas Santemos son angostas. Sí. Entonces, iba el taxi con pasajeros. ¿Despacito? Muy despacio. ¿Por qué hacen eso? No sé, hacía luz, se dale por atrás. Doblo porque tengo que doblar, me lo saco de encima al taxi y me agarra el camión de basura. No. Es un moplazo. No hay manera de pasarlo. No hay manera de pasarlo. No hay manera. Me pasó una vez por acá. Y no aparte de todo, una vez que lo paso, después de todo, una vez que lo paso, adelante había otro camión más chico, no de basura, sino esos que limpian los tachos. Sí, los que lo manguerean. Exactamente, pero esos que le ponen algo más, sí, no sé. Sí. Bueno, y ponía el camioncito medio para que no pase nosotros, éramos una fila de tres autos diciendo, dale. Apurate. Por favor, apurate. ¿Y algún semáforo en rojo? No, por suerte por ahí no, pero no. Ya era suficiente. Ya era suficiente, dale. Estás apurado. Una mamá con un cochecito. A mí esta hora no, están sí, durmiendo. Sí, a mí los se bebés. Me cruzaron una con un cochecito y el marido. ¿Ahora? Sí, y otra con un perro. Al perro pisale. No, ¿cómo lo vas a pisar? Y el otro día me pasó en una avenida, venía ya de tarde, me pasó una avenida que vi en un señor que no podía caminar, empezó a cruzar la calle. Ah, eso es un clásico. Con una persona que lo ayudaba, se ve que no lo conocía, pero estaba ayudando. Pero cuando estaba titilando el coso rojo ya. No llegás, ya no llegaba. Que no llegás. Y arrancó y dijo, igual me gustó la mayoría, los autos pararon todos, pero uno solo tocó bocina para que se apure. ¿Y qué quiere, señor? Fíjese. Tocarle bocina al pobre hombre. Exactamente. Ah. Tocarle bocina, exactamente. Pero igual si va solo. Ojo, porque si va solo por la calle, una callecita que está tranquila, se pone en, así en esta misma situación de que hay alguien cruzando, a mí me da un poquito. Yo tengo el pie en el acelerador por la Ah, dudas que sea verdad sí, lo que está pasando. Sí, y para poner marcha atrás. Opa, porque está perseguido. No es moco de pavo, no es perseguido. En la bajada de Quilmes, hace un par de años atrás, acostumbraban a, por ejemplo, a la madrugada de los domingos que vos venís de salir, una cosa así, que yo trabajaba con Noriega, ¿te acordás? Uh-huh. Que estuve en Radio 10 un montón de tiempo, a la mañana. Bueno, cruzaban con, lo digo porque lo veía, cruzaban con un sillón. Dos tipos cruzaban un sillón, o un hombre y una mujer. ¿Te obligan a pagar? Claro, tenés que bajar. Y cuando bajabas la velocidad salían Tácate. De cualquier lado. Y tipo lado, piraña. Sí, y Mira. Te agarraban. Entonces, como que uno tiene que tener horrible esto, pero tenés que desconfiar. Sí, acá todo. Igualmente esta era una avenida, estaba lleno de autos, era complicado y tenía el tiabón que no podía caminar, ¿verdad? Un señor mayor directamente. Pero bueno, es verdad, uno no sabe. Puede ser un joven disfrazado de mayor. También. Bueno, hace poquito vimos con una de mis hijas que nos reímos, ¿no? Acá estábamos de vacaciones, o sea que esto pasa en todos lados. Un señor con muletas pidiendo. A todo el mundo le pedía, pero no en la esquina del semáforo. Pedía, estábamos en una avenida importante, íbamos pidiendo, qué sé yo. Se acercó la policía al tipo, agarró las dos muletas y salió corriendo. Como pasó el otro día acá. Había un videito. Un videito, un tipo que se peleó con otro y... Bueno, pero
Horrible, hay de todo. Pero uno a veces elige confiar directamente. Sí, boludos, es que a uno le enseñaron eso y tenemos que respetar. Yo me acuerdo cuando era chica que te decían, no, porque en Estados Unidos generalmente pasaba que alguien se caía desmayado y la gente esquivaba. Y uno decía, qué desgraciado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Y bueno, yo prefiero seguir confiando, lamentablemente. Sí, yo también, pero con precaución. No se puede pasar por encima. No. Claro, mucho fulbo hubo este fin de semana. Exactamente, muchos resultados. Mañana Boca Defensa y Racing Aldo Civi. Exactamente. Que después eso se van a cruzar el sábado. Cancha de Huracán e Independiente, si no me equivoco. De Lanús. De Lanús, creo que juegan Boca y Coso y el otro en Huracán. Ah, River Tigre o Estudiantes Argentinos van a jugar en Huracán. ¿Cómo le fue al Telmo? Perdón, River Tigre dijiste, sí. Juegan en la de River entonces. Sí. Ah, porque justamente está estrenando la cancha de Tigre toda la luminaria nueva. ¿Tuya? Sí, todo el LED. No, mirá vos. Mirá, lindo, sí. Tigre, bien. Atlanta, Atlanta también iba a inaugurar, sí, iluminación. Sí, Atlanta, cagón, no presentaste octava en futsal. También, papi, verdad. Te gané los puntos, no hiciste nada. Después te gané en séptima, te gané en todas. La patoneta no para. Le quiero mandar un saludo a la gente de Club Brito. Estamos, se armó una banda de locos interesante. Muy peligrosa, linda. Exactamente. Viernes. Así que les voy a mandar saludos. Primero a las chicas, a ver si me acuerdo. Eli, Angie, Steffi, Rita y Fabi. Y después están los locos, Hernán. Hernán, quedate despierto si quieres la cena. Matías, Lafa, Pato, Cristian y yo, el único soltero. El viernes a la noche embocamos a todos los paquetes de nuestros hijos en diferentes lugares y salimos a comer y a bailar. Eras el único perejil, digamos. ¿Qué perejil? Y se dice así. Me envidiaba. Te envidiaban todos. Me veían y me decían, ¿y cómo fue esa velada? La menor tenía 74 años. No, ¿pero a dónde fueron a bailar? En realidad era un lugar para comer picadas. Y se y después bailando. Se baila. Sí. ¿Acá en San Telmo? No, en Lanús. Ah, mira, Lanús. La picada de. Las picadas del Tano se llama. Sí, ya muy sé. Rico, unas picadas frías, muy buenas, después picada caliente. Uh-huh. Y nos cagaron con la pizza, pero ya estábamos llenos igual. Y ¿te la cobraron? No, creo que no. Bebimos cerveza Fernet con gaseosa y nos cagamos de risa. La verdad, divertido. Fue buenísimo. Vi un videito ahí que posteaste. Yo no. ¿No? ¿No? ¿O alguna de tus...? Eli, puede ser, o sí. Mati. Aplaudiendo, bailando. Sí, estábamos como locos. ¿Mucha gente? Sí, 80% estaría el lugar. Bien. 75-80%. ¿Y ustedes eran los más jóvenes? Yo era el más joven. Pato más viejo, Hernán también. Con el carnet del PAMI, seguramente. Le hicieron descuento a ellos, a mí no. ¿Ah, sí? A mí no, si yo soy joven. Esto fue el viernes. El sábado, sí, después de la jornada de Babi, nos juntamos en la casa de Hernán. Hermosa casa, Hernán y Steffi, nos abrieron las puertas, comimos pizza y empanadas. ¿Pedidas o caseras? No, empanadas. Ah, habíamos comido empanadas, también de entrada. ¿Y qué tiene? Viernes y sábado. Pero pizza y empanadas se puede comer, Nati, en algún momento. Quiero hablarle a Nati, mi nutricionista. Me hiciste acordar, Mabel. Nati, te voy a cambiar el turno del lunes que viene porque estoy hecho mierda. Y te voy a mentir. Te voy a decir que el análisis de sangre me hago mañana a la mañana, no va a estar listo para el lunes, entonces el lunes es al pedo que vaya. Y ¿para te qué gano, vas a la te gano 7 días? Para mentirle. Si para mentirle. Claro. No, no es que le hago trampa. Yo voy a ir en condiciones, pero necesito una semana más. ¿Pero este es capaz de tomarse, sí, un, no, laxante y un No. Dani tiene una capacidad para mantenerse. O sea, de repente le agarra esto de estos ataques de buen comer, bien, de no sé qué, de vivir, qué sé yo. Tiene 2 o 3 fines de semana que van a ser así violentos. Sí. Después en la semana le mete, se cocina, su verdurita. Recién cosa, vengo de cenar atún con porotos y espárragos. ¿Viste? Empieza a cuidarse. A mí me parece que es por ahí. ¿Con porotos? ¿Qué mezcla rara? Atún, porotos y espárragos, condimentado, pim, hermoso. ¿En tu casa o afuera? En mi casa, bien, en mi casa. Uh-huh. El domingo, que había futsal, que el León no fue porque la octava no jugó, jugaron los que tenían que jugar, los más grandes, y mensaje 12 del mediodía, o una. Estamos en Nuevo Castells. El que quiere venir, ¿qué hice? Fuiste. Me duché y fuimos. ¿Dónde con mucho sacrificio? Entre Ríos al 900. Muy, 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 muy bien. Un restaurante, muy bien. Media cuadra de cola, un descontrol. Pero como yo tenía a los chicos adentro, cuando llegué... ¡Qué lindo entrar! Al lugar, yo creo que me miraban y... Me decían, gordo la concha de tu madre. Andate. Pero fue así. Así que los 3 días comimos mucha bien, porquería. Muy bien. Y pero bailaste. Si el viernes, bailaste, el viernes gasté como 4 calorías bailando. Ah,
Ah, tampoco que sí. ¿No tuviste quieto? Posibilidad de transar entonces el viernes. No, ¿transar o chapar? Era más fácil transarme a Lafa que a una de las mujeres que estaba ahí adentro, con todo respeto. Que las banco, aparte, porque se divertían mucho, la pasaron bien, y les banco a la gente mayor que vaya a esos lugares, obvio, y se divierte, la pasa. Obvio, la verdad que sí. Lo hiciste acordar a mi prima Mimi, que es abogada, ya jubilada. ¿Está sola Mimi? Sí, está sola. ¿Está buena? Muy buena, muy buena. ¿Qué pero estamos bueno. esperando? Hablemos de Mimi. De Mimi. Mi prima Mimi abogada, es profesional. Una diosa, abogada. A ella le gusta bailar tango, le encanta y nadar. Le gusta la pretuje. Son dos cosas, claro. Entonces, ¿sabés qué hace? Dice que es pedicura cuando va a bailar tango. Porque me dice, tanta gente grande que llego a decir, soy abogada, lo primero, ¿me podés hacer esto para la jubilación? Claro, tengo dice un juicio con ANSES que no sale hace 28 cual, años. Tal cual, ayudar. Tiene eso. Pero la mantiene, mala tiene milonga, un lomo. Sí, mala sí, milonga. Le encanta ¿y toda se la viste vida como tanguera para sí, bailar? Sí, es una le mete desgraciada. Zapato de tango también. Todas las dos veces por semana va a bailar. Quiero bien. Ya una foto de Mimi. No la voy a mostrar al aire. Ahora te la muestro. Dale. Ya, pues ya. Adiós no, a mi ya. Prima, la mimi. Estás estirando, ahora te la muestro. No, ahora te la voy a mostrar. Mentir, ¿viste? Dale, ¿viste? Dale, ¿viste una milonga alguna vez? ¿Nunca? No. ¿Te llamó la atención? Salí con una chica que estudiaba clases de tango y estuve a punto y después... Bueno, una chica que más bien conoce. A ver, perdón, ¿eh? Total, no se ve, no se ve, no se ve. Ahí está. Otra foto, necesito. ¿Cómo está bien? Iba a decir una barbaridad. No está bien en esa foto, justo. No importa. ¿Por qué manda esa foto? No sé. Pues una, ¿pero que te la mandó ahora? ¿No hay un cuerpo entero de Mimi? Pero pidió foto de Mimi y ya. Sí, porque la tenía en y si era prima. WhatsApp. ¿Cómo no la voy a tener? Entre otras cosas, sí. San Telmo el sábado ganó. Exactamente, por eso te preguntaba. El equipo de Madryn, al que ya le ganamos el ascenso, otra vez caíste, Deportivo Madryn, en la isla. ¿Se puede considerar el hijo ya? ¿Eh? ¿Se puede considerar? Hijo nuestro total. Todos los pingüinos de Madryn son hijos nuestros. Hijo de Telmo. Y hoy acaba de perder Temperley con All Boys. Resultado que nos viene muy bien. Está empatando Santa Marina 0-0 de Tandil. Cosa que también nos viene bien. Torneo durísimo. Es duro el Nacional. Qué lindo durísimo. Que es Tandil, ¿eh? Está empatando. No Santa Marina va 90-2, 0-0 con Maipú. Y... la tabla quedó, vamos a leer de San Telmo para abajo. San Telmo está de 37 equipos, está 26º. Respiramos un poco. Claro. Mono, Cisneros, dormiste dos días. 15 puntos. Mitre, Rafaela, escuchá ese equipo que te nombro. Sí. Mitre, Rafaela y Güemes, 14. Ahí nomás, a uno. No, perdón, Mitre, Rafaela y Gimnasia de Jujuy. ¿A uno? ¿Con la misma cantidad de partidos? A uno. Güemes, 12. Sacachispas, el equipo de Lafa. Y Flandria, 11. Ferro Villadalmini, Temperley, 10. Ferro que estuvo a punto de pelear. Hacer. Un toque la veo a Mimi. Exactamente. ¿Y cuántos descienden? Si se dos. Puede saber. Dos descienden. Gracias, Mauro. De nada, Rey. ¿Qué tal, Mimi? Temperley, 10. Tristán Suárez. Y Santa Marina Tandil, que se le está terminando el partido, 9 serían los dos que están descendiendo. Sí. ¿Dos descienden? O sea, estamos a 6 del descenso directo. Directo no. Sí, del pero descenso, seis, y tenés 4 o 5 equipos atrás. Así que no sí, está bueno, tan mal. Pero, a ver, esto, viste, los 3 puntos. Ganás 2 partidos, ganás la Champions, perdés 2 partidos, estás en la C. Así que, bueno, nada. La nota del día para mí, futbolísticamente hablando, es Haaland. ¿Qué es un equipo? Nunca hubí falar. Ay, Mabel, ponete las pilas con nosotros con el fútbol. Haaland es Mbappé, Haaland son los dos máximos hoy. Mensaje desde Madryn, a que no saben quién es. ¿Qué dice de Madryn? El señor Julián Ruiz. Para, no te vayas con lo de Haaland, ¿cuál es la noticia? La noticia de Haaland es que ya es jugador del Manchester City. Exactamente, decidió ir al Manchester City. Impresionante. ¿Pero que es un jugador o jugador un club? Joven. Noruego, que juega en el Borussia Dortmund, que apareció en el fútbol con 18 joven, años. Sí. Hizo 200.000 goles. Hoy estaba tiene acá. 21. ¿Eh? ¿Estaba acá, decís vos? No, el Borussia Dortmund. Estamos hablando de Europa. Europa, está bien. Ustedes son muy amplios, me marean. Sí. No, y se va de Alemania, sí, del Borussia Dortmund, que no es un equipo cuarto o quinto de la liga alemana. Sí, un equipo grande, equipo que lleva muchísima gente. Y se va a la Premier League, al mejor fútbol del mundo en este momento. Me pasó una cosa muy loca este sábado viendo... Sergio, si me estás escuchando... Pues Sergio me retó el sábado a la tarde cuando íbamos sábado a Abby. Vi Liverpool-Tottenham. Lo vi entero. Y ya la transmisión desde que arranca que
Te muestran los micros, llegan los dos micros juntos, ploteados con Liverpool y todo, te dejan uno atrás del otro. La gente un de nivel. Liverpool afuera de la cancha, los que no entran afuera haciendo un pasillo con banderas, todo. Yo digo, ¿dónde vivimos, boludo? ¿Dónde estamos? Bueno, y cuando salen los equipos, la gente de Liverpool empieza a cantar el himno de ellos, que nunca caminará solo, y esa es una cosa impresionante. De emocionante, que te sí, vuelve sí. Loco, se me caían las lágrimas, León me miraba y decía... La que se le cantaron a Cristiano Ronaldo. Claro, la que le cantaron a Cristiano a los 7 minutos, cuando se tuvo el problema con su bebé. ¿Eso fue ahí en Liverpool? En Liverpool. ¿Conociste este Liverpool? Sábado. No, conozco Liverpool, conozco Londres, nada más. Es impresionante, lindo. Tengo que, capaz que en junio voy a Liverpool. No, claro. No creo. Está ¿y muy te caro. Tomas un tren? Está muy caro. ¿Sí, está muy caro? Necesito contactos, Mabel. ¿Y qué querés que haga? Comprate una cinta scotch que te haces contacto. ¿Qué querés que haga? Necesito... Vos tenés contactos allá, ¿cómo que no? En Liverpool, no. Linda, no, no, linda amiguita, ¿y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Ayudalo. Yo estuve ahí en la caverna. Por eso, yo también quiero estar. Soy es re inglés. Lindo. Chiquitita, bueno, te digo que sí, lo que tenemos nosotros para tocar es más grande tal vez que el estudio lugar de ladrillo es más grande que la no la caverna, pero el lugar donde tocaban, o sea, el escenario. Está el escenario, claro. Sí, es más grande esto que el escenario de la caverna. Y muy viejo. Sí. Muy, muy viejo, histórico. Bueno, nada, con el himno de Liverpool, después lo enfocan a Conte, el técnico del Tottenham, y el tipo estaba a 2 estrofas de llorar. Tenía los ojos inyectados de emoción. Impresionante. Qué loco, lo sigo viendo. Ahora que vienen estas finalitas de la Copa Argentina que se está jugando, el torneo, ¿cómo se llama el torneo de fútbol de primera? La Copa Argentina, de la Liga. La Copa de la Liga. No se pueden jugar 2 partidos juntos a la misma hora. No, tenemos unos quilombos, ¿no? A ver, por favor. Vos no podés terminar un partido y no saber cuándo vas a jugar el próximo, si miércoles o jueves. Sí, sí, sí es sí. Fácil organizarlo. ¿De qué depende? Bueno. ¿De que alguien grite o no grite? ¿Yo quiero jugar ahora? ¿Quiero jugar después? Y ahora se va a venir la otra porque, según tengo entendido, el partido del sábado ya, los partidos no de mañana y pasado, los que ya son... O sea, las semifinales. Las semifinales van a ser con público de los dos. Sí, en cancha neutral. Y la final... Como si fuese Copa Argentina. Claro, esto va a ser en Lanús y en Huracán. Y la final va a ser en el Kempes de Córdoba. También con 2 hinchadas. A la final puede pasar, no quiero pensar mal, que lleguen River y Boca, Boca River. Exactamente. ¿Y qué pasa? Y ya te digo todos los títulos y todos los comentarios que te hice de esa semana. ¿Cómo van a ser los traslados de las 2 hinchadas hasta Córdoba? ¿Y cómo va a ser el operativo y que no te roben las estaciones de servicio en el medio de la ruta? Y lo restaurarán, y qué sé yo. Bueno, nada. Es lo pasó que hace 3 años ya lo hicieron. Claro, exactamente. ¿Por qué van a decir lo mismo ahora? Va, pero no, van a decir lo mismo, mejor dicho. Pero ya pasó. Pero, digo, no puedes jugar la final. O sea, que haya 2 opciones, ¿no? De acuerdo a los finalistas, el que empezó, ¿ok? Le pasa a decir lo mismo. Depende de quién pone más plata para que se juegue en ese estadio. Lamentablemente, sí, bueno, sí. Está bien. Pero no pensás, no es... Es como vos decís, habría que pensar en la seguridad. Habrá que pensar en el traslado que sea fácil. No, se piensa que pone más plata. Nada más. Si el problema tenían ahora de jugar el miércoles era que Boca y River juegan de local. Viste que no pueden jugar de local. Porque la policía no da garantías. Claro. Qué triste. Es así, lamentablemente. Y vos, yo me acuerdo que mi hermano, que es técnico de las inferiores de Racing y que tiene amigos que juegan al fútbol y demás, Willy Caballero, que es amigo de él, cuando estaba en el City, contaba que apenas empieza la temporada... Le entregaban una especie de manual, una especie de libro, una especie de lo que sea, con todo lo que van a hacer durante el año. Fechas, partidos, lugar, hora, dónde se van a concentrar, cuándo tienen que presentar. Un programa. Un programa exactamente del año entero. Claro. El año entero ya para poder organizar sus vacaciones, su entrenamiento, los días que tienen que hacer. Años luz, ¿eh? Claro. Años luz, directamente. Acá no puedes terminar un partido y no sabes. No, no quiero jugar el martes, quiero jugar el miércoles. O sea que el famoso fixture no existe más. No, se arma así. Lamentablemente se va armando. No se puede organizar 3 partidos seguidos. Me están poniendo que en canalatom.com tampoco se escucha. Y hay que ver por qué. Hay que ver qué está pasando. Gena, ¿qué está pasando? Está callando el IP. Estamos saliendo grabados, se va a poner después. Algo está pasando. Claro. Bueno, algo mientras, está pasando. Mientras ustedes miraban. Están anotados en Instagram. Están sí, acá me mandaron. Y están los que ya me mandaron por privado, por que privado, ya saben también. Sí. Que sean en vivo. Pero bueno, si no, será para el próximo. Estamos con problemas técnicos con YouTube, con nuestro. Servidor que lo estamos saliendo en vivo va a seguir después de hora. Te tiro a generar un Zoom, ¿no me lo pasarías? ¿Cómo por, no? Por favor. Bueno, Julián Ruiz desde Madrid también no nos ve, entonces se preocupó y le puse poné canalapton.com que nos escuchás. Ahí está escribiendo, vamos a ver
si desde Madrid se escucha o no se escucha. Vamos a ver qué pasó. Nada, ni ahí me están avisando ni imagen también. Ni sonido. Me están viendo. Algo está pasando con nuestro servidor de streaming. Y bueno. Así que lamentablemente tenemos que salir grabado. Bueno, mientras ustedes miraban fútbol y todo, que yo estuve medio reposando para recuperarme de una gripe, sí. Me vi un documental de Elon Musk, ¿viste? ¿Saben quién es? Sí, el compró Twitter. Ah, sí, en 44 mil millones de dólares lo compró. Bueno, este tipo ahora está amenazado, ¿vieron? ¿Por qué? Porque, bueno, para que tengan una idea de por qué lo amenazaron, el tipo maneja, es un magnate de la tecnología impresionante, multimillonario, un sudafricano que se fue a vivir a Estados Unidos y empezó, es el que creó PayPal. Uh-huh. Un animal. Un animal. SpaceX, que es todo lo que manda, ¿viste que ahora dicen que vamos a poder viajar por el espacio, poder ir a Marte? Eso ya lo dijo Carlos hace 30 años. Y que después... Y se reían. Bueno, y se reían. Dale, en serio. Tenés razón. Bueno, cuestión que ponele, el cohete antes no podía, como salió, volver a aterrizar. Bueno, ahora sí va puede. A volver a su lugar. Claro. Qué locura. Exactamente igual. Bueno, todo esto son las locuras de este tipo. Pero es increíble, ese documental es tremendo. Bueno, es el dueño de Tesla también, ¿no? Claro, exactamente. Son todo lo que es los autos eléctricos, claro, todo eso. Bueno, todo lo sustentable. Bueno, y ahora está con otro tema más que no es nada... A mí la verdad me aterra eso, que está tratando de todo lo que es la inteligencia artificial, que ya se viene hace años hablando de este tema. Mucha gente tiene miedo porque si llega a ser, vos creas un robot o algo con una inteligencia artificial, si llega al tope del 100%, nos va a superar. Entonces, ¿cómo vamos después a controlar a una máquina que nosotros mismos creamos? El robot va a dominar al humano. No, exactamente. Es lo que pasa en las películas. Exacto, es terrorífico si te lo pones a pensar. Porque, sí, pero bueno, ¿qué? Bueno, dejemos de fabricarlo. Bueno, exacto, lo que le están pidiendo, que se pare con esto. Bueno, ¿por qué vengo con este tipo? Que después de ver el documental, ¿hoy con qué me desayuno? Con que está amenazado de muerte. Lo amenazó un ruso, un alto cargo de Rusia, porque ¿qué hizo Elon? ¿Vieron que los rusos los dejaron sin internet? Le bajaron. Sí. Él mandó a Ucrania. Mandó directamente conexión de internet para todos. Entonces, al tener todo el mundo conexión, los rusos que dijeron, no fallaste, cuídate. Entonces, ¿qué hizo él? Aprovechó su red, que ahora es el dueño de Twitter, y puso, sí, agradezco mucho el haberlos conocido, si me llega a pasar algo, ya saben de dónde viene. Directamente. ¡Paf! Así, horrible. O sea, ¿es un miren, documental esto? No. Ah. Vi el documental y justo hoy a la mañana, el documental cuenta desde que nació, cómo fue. La historia del tipo. Que es impresionante, vale la pena mirarlo porque es impresionante. Y justo hoy me desayuno con esta noticia que me llamó la atención porque dije, justo el documental lo pasan el sábado. Para que loco el tipo. Y el lunes aparece esto. Y esto. 48 horas después. Sí, increíble, increíble la amenaza. No quiero estar en sus zapatos. No, yo tampoco. Te está amenazando. ¿Eh? ¿No? Te está amenazando a Rusia entera. Lo que pasa es que hoy con manejo de redes, bueno, nosotros no tenemos ni idea, pero en China, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros no nos llegan que está pasando. ¿Cómo qué? Y cosas que pasan, como volvieron a la cuarentena varias veces, hicieron aislamiento con el tema del COVID, que acá ya no se habla. Pero no quiere decir que no es. Exactamente, exactamente. Hoy justo me hisopé y el chico que me hisopó me dijo que están subiendo los casos. Claro. Pero bueno, se va a empezar a hablar de nuevo, se va a empezar a decir, pero hay muchas cosas que no se saben, que con el manejo de la comunicación directamente te censuran o no, te cortan, hacen lo que quieren directamente. Por algo compró Twitter, este tipo con toda la que tiene compró Twitter. Exactamente. Sí. Directamente. Pero yo tengo entendido que fue un uruguayo el que inventó Twitter y que lo vendió en 25 mil dólares. El Enzo. ¿Qué? El Enzo. No, el Enzo, el no. Enzo en el Enzo en una pretemporada. Estaba acá, el Enzo, peleándose con el Beto. Igual. Un pajarito. Ahora que hiciste así, me acordé de... Vos sos muy chico, pero este que es contemporáneo mío. ¿Te acordás del muñequito ese del fútbol que soplabas del brazo? Sí, bueno, había de River Boca, mi papá me lo pintó de Independiente. Y si usted no existe, Mabel, dale, en serio. Me lo había hecho con... Y no existen. Bertoni. Por y después favor. Con Bocini. ¿Por qué? No, bien lo de Bocini, lindo homenaje le hicieron. Qué lindo. Gijón, ¿no?
No fue un homenaje que hace... No me acuerdo el nombre, pero se me fue ahora. A los jugadores que solamente jugaron en un club en toda su carrera. Entonces tenés que hacer homenajes a jugadores de hace 54 años, porque ya no existe. No, querido, se retiró el 19 de diciembre de 1991, a las 3 de la tarde le hicieron la fiesta en 91, el Independiente. 2001. ¿Y cuál es? 2011. No, 2000, le hicieron a Ryan Giggs. 30 años. 20. No, acá en Argentina. ¿Quién? ¿No tenés? A Bochini. 30. ¿Hay algún otro argentino que haya jugado solamente en uno con... ¿Mouso? ¿En un solo equipo? No. ¿Mouso sí? No, Mouso terminó jugando en Estudiantes de Río Cuarto. Exactamente. Creo. Bueno, Mostaza Merlo. Ryan Giggs. Mostaza Merlo que lo jugó en River, nada más. No la tengo. No sé. Mostaza jugó en River. ¿Cómo jugó? Totti. ¿Eh? Totti. ¿Qué Totti? El italiano, el de la Roma. Francesco Totti. Francesco Totti. Sí, bueno, pero hay que irse allá, qué sé yo. No, pero se hizo en España el homenaje. Está bien, pero hay que salir de la Roma. Sí, lo mandaron para allá. Lo premiaron, pusieron imágenes de Bochini. Viste qué flaquito que está. Me dio una lástima de verlo tan flaco. Y después a Ryan Giggs también le hicieron el homenaje. Lo hacen una vez por año y se lo entregan. No sé, está bueno. Reconocen a un tipo que... Me gusta cagar que jugó toda su y vida. Y Bochini remocionado, como siempre. Gracias. Sí. Gracias por todo. No me lo toques a Balbocha. Estoy muy contento. Jugué yo toda mi vida en Independiente. ¿Eh? Es cliente. Es cliente mío. Tuyo. Lo amo, lo amo. Divino. Tengo varias fotos en varias situaciones de mi vida. Re emocionado. Con él. El sábado pasado, de nuestras incorporaciones de este año, del 2022, el señor Pablo Mastro, que vino hace unas semanas acá para hablar del recital de Kiss, que Kiss es su vida... El anterior sábado fue a ver a Metallica. Sí, o sea, fue este a sábado, Kiss, Metallica y este, de como le gusta el rock, ayer, ¿no? Lo pesado. Antes de ayer fue al Movistar Arena, hermoso sitio, a ver al número uno de la música mundial, al señor Cristian Castro. Hola, Pablo Mastro, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás bien? Buenas noches, yo los escucho, ¿usted? Excelente. Perfecto, ¿cómo estás? Yo no puedo creer que haya sido ¿Qué ahí. ¿Qué haces, pibe? ¿No bien? Ni Fu ni Fa es un programa que se encarga de molestar a los columnistas. A Julián lo hacemos acostar, está despierto, 3 de la mañana, y a vos te cagamos la cena. Tenés dos nenes chiquitos, que sé que en este momento estás con todo el tema de alcohol, acostarse temprano, lavarse los dientes, ponerse el pijama. Te arruinamos y Maru debe estar enloquecida puteándome. ¿Cómo te va, Mastro? Ya, bien, pero acabo de llegar. Tuve que salir a comprar un remedio para uno de ellos. No. Así que... Sí, Maru me dice, 10 menos 5, me dijo, ¿me vas a comprar este remedio? Así que hice una caminada rapidita, vos sabés lo que eso implica acá en el conurbano, fui apuradito, fui bien y acá estoy. ¿Fuiste caminando? Escúchame, ¿qué es para Titi o para Juli el remedio? Para Juli. ¿Para Juli? Sí, señor. Bueno, sí. Juli, dale, recuperate que te necesitamos en el equipo de básquet, viejo. El hijo más grande de Mastro está como loco con el básquet. ¿Juega en algún lado? ¿Juega en dónde? Acá en Wilde Sporting. ¡Ay, yo jugué 5 años ahí! No te digo. ¡Ay, qué lindo! Sí. Y Noelia Ricci también. ¿Quién es? Noelia Ricci. Noelia. ¿Cómo no la conoces a Noelia? Noelia, la locutora. Trabajó conmigo. Ah, no, Romina Ricci. No sé quién por dónde. Bueno, está bien, basta. No sé, a ver, sé quién es Mimi hoy. Pero no sé quién es Noelia Ricci. Yo jugué en el Sporting. Me encantaba ahí. Es por el qué malo que sos. No soy malo, soy bueno. Ya cenaste. El club está en la calle Moreno. ¿Está en la calle Moreno? Exacto. Sí. ¿Cómo fue... el tema sábado desde que llegaste hasta que arrancó? ¿No, no conocías desde el Movistar Arena? Sí, lo conocía. ¿Ah, lo conocías? Lo conocía. Bien. Sí, fui a ver a Dream Theater. Ah, cierto. Pasa que cuando se había inaugurado hace muy poco, estaba casi, faltaban algunos detalles. Pero no sé si lo conocen, pero es increíble. Es impresionante. Te mandé un par de fotos. Sí, muy lindas. Y videos. Maestro, a mí lo que me sorprendió en Movistar Arena fue la pantalla. Una pantalla en 4K, un nivel, lo como se veía cuando tuve la oportunidad. Fui a ver el espectáculo de Michael Jackson, sí, lo comenté acá. Sí, sí, sí. Lo comenté. Me sorprendió cómo se veía la pantalla. Sí, sí, eso fue hace poquito, ¿o no? Lo de Michael Jackson. Sí, hace dos viernes. Hace dos semanas. Sí. El viernes pasado. Decía. No, el anterior, creo. Pero me sorprendió, un muy lindo lugar, gigante, la verdad que un sonido impresionante. Rara, a mí me llamó la atención las butacas. El escenario está de costado, ¿no? Obviamente en una butaca de la gente de frente y hay poco espacio para poner las piernas. Pero una persona alta... Me dio en un avión. Me sentías en un avión, en clase turista. ¿Viste? ¿Te pasó?
Sí. Y Mastro Salto. Claro, igual es que hay poco espacio. Lo que más me sorprende del estadio es cuando entras y ves semejante estadio, que está emplazado en ese lugar. Claro. Porque está metido en un barrio. Está rodeado de edificios, ¿o no? En un barrio total. Un barrio que toda esa zona debería haber crecido mucho más a raíz de esto, pero la pandemia no lo permitió. Ya va a crecer. Ya va a crecer. Tiene un restaurante re lindo al lado. Igual. El bodegón de Atlanta. Sí, se come muy bien ahí. El club, Atlanta. Claro, sí, se come re bien. Bueno, ¿y cómo arrancó Cristian? Trajeado, ¿no? Con traje. Me dijiste que la banda rockera como nunca, pues estuvimos hablando de esto ayer domingo. ¿Y él qué onda? ¿Cómo sale? ¿Con toda la banda? ¿Espera? Mirá, es la primera vez que salió con una intro así tipo Luis Miguel. Digamos, él no salió, la banda tocando instrumentalmente, viste, un mix de todos sus hits. Metió como 10 ahí, cosa para calentar al público. ¡Ah, qué lindo! Y después salió él de perfecto traje blanco, pelo platinado, para la felicidad de todos los fans. Me gusta esa idea de hacer un medley de temas instrumentales de él, o de una banda. Quiero que Whitesnake empiece así. Estaba todo vendido, sold out, 15.000 personas, ni él lo podía creer. O sea que hay 15.000 sordos que entraron ahí. Callate, nena. Dejate de joder con ese tipo, por favor. ¿Cuántos hizo? ¿Uno o dos? Uno y bastante. Escuché que tiene que tener sexo antes de entrar al escenario. Obligatoriamente, lo usa como cábala. Ahora, ¿quién lo agarra ese tipo? Con la historia. ¿Tenés algo personal con él? Sí, muy personal. Pero ¿sabés por qué? Porque yo soy periodista hace años. Y escuché muchas cosas de él. Entonces, cuando vos escuchás muchas cosas de una persona que es tan violenta con las mujeres, tan misógino, que la cagó a palos a la madre y la mandó a internar al hospital y casi le quiebra la columna, vos ya no podés separar a la persona de lo que hace. Le tomás un repudio total. Yo no quiero contradecirte, pero si vamos a eso, yo creo que de 1.000 famosos, de cualquier ítem que hablemos, política, jugadores de fútbol, rockeros, pero este es conductores tremendo. De radio, conductores tremendo. De radio, no se salva conductores nadie. De radio, ¿quién tira la primera piedra? Sí, pero este ya es demasiado. Te puedo hacer una lista de golpeadores, de merqueros, a Gabriela Bol hizo la vida imposible. De transeros, de recibidores. La recagó a palo, le escondía el pasaporte. Es pero como por que eso un repudio mismo, le tengo. Evidentemente algo hay más allá de lo profesional, porque la gente se para. O sea, un tipo con el nivel que este viene, se presenta. Yo no vi tanta publicidad de Cristian Castro en la Argentina. No. Lo llenó directamente en un estadio y demás. Evidentemente la gente se para. Me pasó a mí, inclusive con Michael Jackson, lo mismo. Yo fui a ver al bueno, artista. Sí, Michael Jackson es el caso más extremo de eso. Exactamente. Claro. Yo te juro, fui, y mientras escuchaba las canciones, que más allá fui invitado y demás, se me ponía a piel de pollo escuchando las canciones de Michael Jackson. Claro, ¿no? Pero no era él. No importa, era todo lo que tenía que ver con el artista, más allá. Me parece sí, que la música gente, de la él gente sabe separar. Rey del pop. Pero la gente sabe separar. Yo no puedo. Cristian es uno de los artistas latinoamericanos número de la elite. Yo creo que está entre los 5, habría que pensar un poco. Luis Miguel, ponele. Ricky Martin. No sé en este momento. Luis Miguel, Ricky Martin, Cristian, Arjona. ¿Y Chayanne? Chayanne también, llena. Está entre los 5. Sí, exactamente. Contra eso, Mabel, no se puede. Sí, ya sé. Tinelli manejó 30 años la televisión argentina y ¿qué querés que te cuente? Sí. Moyano dirige un sindicato hace 45 años y querés que te cuente. Y a nosotros. Y dirige un club de fútbol hace 4 años y querés que te cuente. No, pero entendés lo que me pasa. Es más fuerte que sí, yo. Pero esa no cosa puedo fuerte que tenés con él, si no la separás, o sea, no podés vivir. No. Porque no, puedo vivir, no me pasa nada. No, pero con él, principalmente por escuchar siempre a la otra parte, me pasó eso. Por tener que entrevistar a la otra parte, ¿entendés? Está bien, se entiende todo. Se entiende. ¿Cuánto duró, Mastro? Duró casi 2 horas. Bien. 2 horas, todo hits, fue un show, viste, no vino a presentar ningún disco. Claro. Hit tras hit. La banda tremenda, me dijiste. Te conté que terminó con la particularidad que nadie entendía nada. Impresionante. Sí, de un tema de Charlie, buscando un símbolo de paz. Sí. Rarísimo. Sí. Terminó con esto. Rarísimo. Rarísimo. ¿No dijo por qué? ¿No se le dedicó a nada? No. Yo busqué, no hubo ninguna explicación del por qué. No. Bien de él, ¿viste? El tipo tiene esas cosas raras. Sí, sí. Es
sale con cualquier cosa. ¿El target de gente cómo era más o menos? Entre, o sea, edades... El target de gente, Mabel, diría. Yo soy Mabel. Por eso, tengo unas chicas así, de esa edad, con ese look. De 56 años, por ahora. No, no, pero sí. Muchas chicas, te diría una relación 9 a 1, mujeres-hombres. Mira. Sí. Y los hombres que iban, los vi... Muy activos. Decididos a pasar. Viste más... Cuando iban a acompañar a la mujer, claro, iban... Eso. Que se sabían los temas. Qué lindo. ¿Cómo la pasó Maru? Excelente. Nosotros siempre, ya hace tiempo que lo vamos, ¿viste? Lo hemos visto. Yo pensaba, ¿viste?, en Gran Rex, en el Luna Park, en el Ópera. La vez, si no me equivoco, la vez anterior que vino había hecho una cosa muy rara, que fue como un tributo a Sandro había hecho. Ajá. Que lo hizo en el Hilton. Rarísimo. ¿Fuiste ahí? Sí. Creo que fue 2017, me parece, 2018. Sí. A todas, ¿eh? No es un enfermo. Me debe odiar. Me odia. Tengo entendido que... Ahí te colgas. Tengo entendido que el 14 de febrero canta de vuelta acá. Mirá, cuando terminó el show y saludó, dijo eso. Nos vemos el 14 de febrero. ¿El Día de los Enamorados? No sé por qué. Creo. Sí, día que no festejo, pero que... Va, que le banco a la gente. Y sí, qué bueno. Ya lo hacer. Vas a festejar. ¿El Día del Chinchulín cuándo es? Maestro, hace mucho que no me haces un asadito, nada, en serio. La verdad que todo esto de Cristian Castro era para tirarte la bronca al aire, a ver si te da un poco de vergüenza. Porque en serio, loco. Dijo lo mismo hoy. ¿Hace cuánto que no vino igual? No, es verdad. Pasa que nos tiene a maltraer esto del fútbol infantil, los fines de semana, botas a full, yo digo, estás ocupado. Nos está matando el fútbol de León y el básquet de tus hijos, nos está matando. Porque él está igual que yo con León, pero con el básquet. Juli, el hijo más grande, está enfermo. Es que es muy lindo el básquet. Familia muy basquetbolera. Vi el otro día que posteaste algo de tu sobrino. Sí, mi sobrino juega en Independiente, juega él y está en la selección de Capital también. Fue convocado a la selección de Capital. Qué emoción, sí, loco, sí, muy bueno. Sí. Me imagino y que. Y sí. el domingo arrancó Tim y el chiquito debutó, así que ya estamos a full. El básquet es un deporte preciosísimo. Y yo nunca, pasan los años. El único de mis tres hijos que lo juega es Franco. Y a veces hacemos el 21, ¿viste? Que es un juego re lindo. Bueno, y nos ponemos a hacer el 21 y te conecta de una manera, por lo menos a mí me pasa eso con mi hijo, porque no tenés, no hay edad, no hay nada. Ahí vos jugás, es como el fútbol seguramente para ustedes, que se juntan y juegan. Sí, bueno, los deportes te vinculan. Pero el básquet es algo que lo aprendiste y no se te va más. Aparte. Si al que le gusta, en realidad como todos los deportes, cuando hay pasión por un deporte. Encontrás todo bien. El de rugby, el de fútbol, el de... deporte en conjunto más que nada, ¿no? Uh-huh. Me parece que también está bueno, nos toca vivir algo similar, de llevar a nuestros hijos a jugar, ver cómo se están formando, lo que hace el deporte en sí. En básquet tal más cual. Club y vas el grupo, hacer el grupo, sí, de amigos. Es muy conocer importante. Conocer gente nueva. Claro. Gente nueva, vos te pasó con Bristol, de compartir algo con chicos de, su misma edad y de generar un vínculo, de alentar todos juntos, claro, y de seguir fomentando fuera del área de de la cancha. Es lo que te dije, fin de semana nos vimos viernes, sábado y domingo con los padres. Exacto, y va más allá también de todo eso, porque vos los estás preparando a los chicos para que sepan trabajar en equipo, porque hoy en día la gente va a una empresa y si no tuvo en algún momento un deporte de competencia así grupal, después si no puede... Algo, que no es que están, ponele, el tenis es más separado, individual, absolutamente. Más individual, el golf lo mismo, bueno, hay un montón de deportes. Este tipo de deportes te preparan también para después poder competir en una empresa y trabajar en grupo. Uh-huh. ¿Viste los famosos team? Ganan cualquier cantidad con respecto a la gente que no... Para la vida misma. Para la vida misma. Es muy bueno, sí. Bueno. ¿Cuándo me cantó Azul? Azul, lloviendo estrellas, ¿en qué momento? Al final me las guardó todas para el final. ¿Te dijo para Guanito? Qué temazo, boludo. Son los Beatles. ¿Eso fue todo, Bis? Canta la voz de...
llega a unas notas dignas de mucho rockero. A ver, yo voy en realidad porque me gusta la música, comprendo algo de música, ¿viste? Y entiendo cómo están hechos los temas, pero va mucha gente del rock, ¿viste? Que cada vez más, porque es un tipo rockero. Sí, sí. A ver, él tiene aparte, no sé si ya, ¿viste? Fanático de rock, de heavy metal, tiene un famoso tatuaje. Sí, del pene. Oye, que salió en el video de Azul. Sí. Una espalda que fue particular porque es medio fálico el tatuaje. Sí. Recibió muchas cargadas con eso. Que es el logo de la banda Azul. Es una herramienta, pero bueno, la gente lo interpretó para otro lado. Y incluso tiene una banda de rock paralela a su carrera solista. ¿Sabés cómo se llama la banda? Sí. Igual es bastante mala. No sé si tuvieron. La Esfinge. ¿Cómo? La Esfinge, digamos. La Esfinge. Escúchame, y eso te iba a decir. ¿Pones en Spotify? Ahí se escucha cortado. ¿Están en Spotify, no? Sí. Mirá vos. No me mandaste nunca eso, me extraña. Sí que están en Spotify. Me extraña porque nosotros saltamos no de. Está, no está muy bueno. Decime. ¿No está muy bueno? ¿Se te cortó? No. Hay un delay. Hay un delay, sí. Parece como que estamos por vía coaxil. Ah, sí. Mira. Hay un delay, maestro. Escúchame, ¿cuál es tu próximo recital? Quiero saber. Me da mucho miedo preguntarte. Mirá, ahora medio se acabó la seguidilla, pero está. Dream Theater se confirmó de nuevo. Para septiembre, también en Movistar Arena. Sí. Halloween en el Luna Park. Y después esas bandas que me gustan a mí, que son más escondidas todavía del rock y del heavy metal, que son Sons of Apollo, que tocan en agosto en el Teatro de Flores, si no me equivoco. Ya tenés la entrada seguramente. Sí. Pará. Ya la tenés. Pero en serio. Yo voy antes, seguro. ¿Eh? Sí. Vos tenés otro show antes de todo eso. Yo estoy hablando recién de agosto. Es un enfermo. Sí. ¿Sabés que me imagino? Es un enfermo. Año 90 y pico. ¿Te acordás del suplemento Sí de Clarín? Que salían todos los recitales sí, que tenías. Todo el cronograma del fin de semana. Exactamente. Me lo imagino y se lo comía entero. Sí, agarraba y decía, voy acá. Y mira que ahí te salía todo. Es que es hermoso ir a ver tocar en vivo. Sí, y aparte yo este sabe. Viernes voy a ver a unos amigos míos, Maxi Zarco, ¿te acordás de Maxi Zarco? No. Bueno, de La Mega, estaba en La Mega. Toca en Roxy a las 8 de la noche. Tiene una banda. Tiene una banda y bueno, hay que ir. Y sí, si es amigo. Todo me gusta, me encanta. Y sí, aparte salir, está bueno. No, él hace rock también. A mí me gusta ver bandas en vivo. Independientemente del. Le voy a decir a Maxi que venga un día. Dale. Lo voy a invitar. ¿Fuiste a comer algo después? Se le cortó él. Se le cortó. Se cortó. Se trabó, maestro. Se trabó. Bueno, ya están los chicos de Los Burros. La banda que hoy nos va a entregar su rock and roll. Y son medios punk también, por lo que escuché. Ajá. Exactamente. Así que Los Burros en breve van a estar aquí. Se está escuchando ni por el canal, ni por el laptop. ¿Tenés algún nombre sí, ya para meter? Vamos para a dedicarnos. Tomar. Si vuelve, ¿volvió maestro? Pablo, ¿estás ahí? Estoy. Se está corrompiendo mucho. Espérate. Sí, ¿no? Ahí bien. Bien. No, te preguntaba cómo terminó la noche en Villa Crespo, si te fuiste directo para Wilde, si hiciste alguna parada por ahí a cenar algo. Está ahí, muy bien. No, se trabó. No importa. Gracias, Pablo. Nos veremos pronto. No sé qué. ¿Querés decirle gente que está participando? Acá me apareció este, no sé si lo tenés Empezó vos. Empezó a tirarme nombres. Te empiezo a tirar nombres, exactamente. Empecemos con. Empecemos con estos. Dale. Darío Aguirre. Darío. Aleja Padín. ¿Eh? Aleja Padín. Acordemos que yo tiro los Instagram, ¿sí? Sí, es que no en este caso, exactamente. Aleja Padín. Exactamente. Fer Cantini. Cada que en Instagram superamos los 1000 esta semana, que es un. Está bien, en 2 semanitas metramos los 300 seguidores.
Algo está pasando, así que bien. Me parece bien. Que lo conozco a Fer Cantini. Bien. Cantini. Cantini. Después tenemos, Cantini. Pueden ser mucha gente tuya también. ¿Diego Borbón? ¿No? No me suena. ¿Diego? Borbón. Borbón. Hoy va a haber el Hipamag. Copón. El copón va a ser diferente. ¿Por qué? Hoy, porque me canso, yo me canso rápido. Hipamag. ¿Hipa? Hipamag, exactamente. ¿Con J o con H? Con J, perdón, no, con G. Hipamag. Con G. Acá está, ya está participando. Eliana Joya. Di Lorenzo. Perfecto. Hipamag. Tenemos a Sergito Sancho también. Eliana Di Lorenzo. Sergito Sancho. Hola, Sergei. Hoy va a haber, la situación va a ser así. Todavía no tengo los copones arriba de la mesa. Faltan más, ¿eh? No, ya sé, sí. Pero solo cuento mientras... Pasa que tardo un montón en escribir esto. Está bien, pero le pones suspenso. Se perdía porque, los apuntes. Porque esto, yo quiero hacer las cosas esto bien. Es de forma transparente. Va a haber dos copones. Va a haber dos copones, mitad en un lado, mitad en el otro. Va a salir un tipo de cada copón y se van a enfrentar entre ellos. ¿What? ¿Por qué? Lo siento, chicos. Exactamente. Sí, dígame. Bien. Me gusta, me gusta. Mad-Kai. ¿Cómo? Pará, y trae los dos copones. Bien, Genaro, dale, vení. Pasá por atrás. Bien, Genaro, trae los bien, dos copones. Genaro, gracias, loco. Exactamente. Lo que está tu función. Excelente, Genaro. Excelente. Exactamente. ¿Quién? Mad-Kai. ¿Mad-Kai? Mad-Kai, con K. Mad-Kai. Mad-Kai, sí. Gonzalo Salurni. Muchos hombres. Hay de todo. Ahora empiezan dos mujeres, mira. Gonzalo Salurni. Sí. Sí. Joacam. 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 Si querés te sigo diciendo esto para que vean que es transparente. Acá no. Se juega. Aparte, un partido este importante momento... por la cena. Hay una persona que me escribió que me dijo, estoy podrido de comer milanesas, quiero ganarme la cena. Viejo. Exactamente. Vieja. Sí. Exactamente. Tenemos a Lala Gauna también. Lala Gauna. Sí. La China Malerva. ¿Está buena? Sí. La China Malerva. ¿La conoces? No, conozco. ¿Y por qué decís que está buena? No, porque estaba diciéndole sí a lo que me estaba diciendo, no al que me dice está buena. La China Malerva. Ustedes dos están re locos. ¿Nosotros por qué? No sé. ¿Qué cosa falta? ¿Qué pasó? Se responden cualquiera. Pero esto es así. El otro le pregunta está buena y este le dice sí, pero resulta que venía con delay, era de la pregunta anterior. Vas a decir que hay una conexión acá. Exactamente. Sí. ¿Seguimos tirando nombres? Sí, obvio, sí. Pepo. Pepo. Exactamente. Sí. Uh-huh. Silvia. Tuli. Pepo, Silvia, Tuli, sí. Vale. Tuli, vale, sí. El Pela. Diego y Víctor, por este lado. El Pela. Son separados, ¿no? Exactamente, sí. Son tres más. Esperá, ¿eh? Matías Luna, que está escuchando y me dice, Matías Luna, me manda un mensaje, me dice Matías Luna. Quiero decirles que Matías Luna bien, es uno de los hombres más odiados. De los oyentes de Ni Funifá. Porque sí. Somos oyentes, hoy estamos haciendo por radio, Dani. Hoy es radio. Estamos haciendo por radio, hoy no nos ven, nos van a ver después. Pero esto que estamos haciendo, esto es radio posta. Exactamente. En definitiva, siempre es una discusión que tuve con March. ¿Por la cena? Sí. Una discusión que siempre tuve con Fernando es que para mí estos formatos nuevos... que uno acepte, trata de llenarse, no son radio, es otra cosa, se llama radio, no es una radio. No tiene nombre. Porque la radio lo que tiene es feedback. Uh-huh. La radio lo que tiene es que yo digo, Boca va a salir campeón y 25 tipos me dicen, tenés razón, al instante, y otros 28 me dicen, callate, bostero puto, no sabes nada, va a salir campeón River. Eso es la radio. Esto es otra otro cosa. Formato. Otro formato. Son más repeticiones, demás, claro, son vistas. Pero hay que ayornarse, porque es lo que se no, viene. No, está todo bien, pero no es radio. No es radio. Está bien. Lo mismo digo con la Fórmula 1, por ejemplo. La Fórmula 1 para mí era un tipo manejando, tirando cambios, haciendo rebajes. Hoy un tipo que está prácticamente con un joystick en la mano. No lo demerezco, son unos animales que andan a 300 kilómetros por hora. Claro, pero estás así, eso no es manejar. Me haces acordar a Papo cuando dijo que lo que estaban haciendo los chicos con la computadora no era música. ¿Te acordás? No era tocar. No era tocar. No era tocar. Y eso también es verdad. Claro. Se dice, este solo toca tal DJ. Uh-huh. Y no es tocar.
Sí. Claro. Banco a los DJs y me encantan, sí, y está, sí, buenísimo. Pero es como que, pero uno tiene que ir amoldándose a lo, no, que va viniendo. No, te amoldaste, escucha, sí, pero sí, hay que darle nombre a las cosas. O sea, la verdad, yo coincido con eso. Son otros formatos, es para otro tipo de gente, otro tipo de público. Ya lo radio con el fútbol. Claro, el fútbol con el bar. Es otro tema. Claro. Se terminó el fútbol, viejo. Llámenlo. Oye, el otro día, volviendo fútbol a eso. Bar. No, pero tiene que ver. El otro día hay un gol de no me acuerdo qué equipo que lo gritan, qué sé yo, lo chequean porque estaban offside y el juez había levantado la bandera, vuelve y fue gol, no había estado offside. Y volvió a gritar el gol. ¿El relator? Ah, ¿el jugador? No, el jugador. No, el bueno, jugador. A mí me pasó, capaz que es con ese mismo gol, que no recuerdo quién es, sí, que el relator, cuando convalidan el gol, tira un gol de Argentinos. Ah, claro. 3-2. Le cortaste el mambo al relator, claro, le cortaste el mambo al árbitro. Al hincha que se abrazó con el otro. Y los errores siguen pasando porque se cobra cualquier banana. Quiero volver un ratito al fútbol mientras seguís con él. ¿Sabés qué me gustó el otro día? Se retiró Marco Rubén. Sí, ayer. Se retiró. Hizo un gol, fue un partidazo. Y un... Creo que Comar fue. Sí, Juan Cruz Comar. Sí, que está jugando en el central. Dijo, le agradezco por las 100 veces que me hizo abrazarme con la persona que estaba al lado mío. Claro. Me pareció un montonazo, ¿eh? Me pareció un montonazo. Me hizo abrazar 100 veces con la persona que estaba al lado. O siento, tiró los goles que hizo, 104, 100. Por las más de 100 veces que me hizo abrazarme con la persona. Creo que es el goleador histórico de Central. Creo. Sí, con 100, hizo un gol ayer, 105. Impresionante. Se retiró. Me gusta cuando pasan esas cosas. Se había tomado casi un año sabático en un momento. Volvió y más. Pero me quedó eso. Es que es real. Le agradezco por los 100. Y volviendo, yo soy de Boca, enfermo, qué sé yo, y Palermo hizo eso conmigo. Claro. También. Va, los que yo creo, digo, los es, se retira gente importante que a nosotros nos gusta el fútbol, es, se está yendo. Imagínate lo de San Paralanús. Claro. ¿No? Pero aparte, me da la impresión, después Dios dirá, que a Central le va a costar un montón tener un tipo de vuelta que haga 100 goles en la primera división. O a River o a Colón. O sea, son números que ya en el fútbol de hoy en día, que todo es tan rápido y tan cambiante y que los jugadores son duran momentos. Poco. Claro, Julián Álvarez en River, con los que hizo en el torneo pasado y en este, que tendrá 35 goles. Se va a competir contra Haaland. Sí, Julián Álvarez, quiero decirte que te van a llevar al Getafe de España. Vas de préstamo, ¿no? Dale, Sergio, me estás puteando, pero sabes que es verdad. Tírame tres nombres más, y nos vamos a una canción de Cristian Castro, que, a ver, ¿cuál teníamos? Una arriba, quiero la más arriba que tengas. Mariano. Sí. Mariano. Julián Mer, que me escribe a mí también de España. No podrás. ¿La tenés? ¿No podrás? Vamos a ir con no podrás. Nico. ¿Quién? Nico. Y Hernán. Nico, Hernán. Sí. Me falta Agustín. Estos son mucha los gente, hombres. Loco, hoy, ¿eh? Estos son los hombres. Sí, sí, sí. Exactamente. Y eso que no estamos en vivo. Por imagen, sí, en vivo por canalapton.com. ¿Y acá lo nombraste esta persona? Agustín. Sí, la China Malerva. Perfecto. Exactamente. Esa la puse. Bien, bien que está fiscalizando, bien que está fiscalizando. Sí, porque no quiero que se queden afuera. Exactamente. Ninguno. Exactamente. Alejandro. Alejandro. ¿Dos? ¿Uno acá? Alejandro y Karen. ¿Y este que está acá? Está acá. Joya. Karen con K. Perfecto. Azul. Julián de España está escribiendo. ¿Lo hacemos participar, Julián? ¿Qué pasa en Julián? ¿Podemos ir nosotros? Le podemos ir a Julián, dale. Julián, ¿qué cena te querés ganar si compraste ese billete de lotería trucho que aún me tiene acá? Pobre, sentado en un micrófono. Dale. ¿Azul dijiste, una chica azul? Azul, sí. ¿Posta? Sí. Fanática de Cristian. Escúchame, acá me dice que vaya más despacio con los nombres, que el viejito no da para más. ¿Qué, Julián? ¿Qué? Que vaya más despacio con los nombres. ¿Por qué? Que el viejito no da para más. Sí, yo opino igual que Julián. Julián, necesito... Bueno, nos está escuchando. Nos está escuchando. Necesito que... conseguir alojamiento en Cartagena 3 días. Ayer estuve mirando hoteles, están muy arriba. Noelia y Macarena. Noelia. Y Macarena. Separadas, ¿no? Obvio. Sí, son personas separadas. ¿Cartagena en Colombia estás hablando? No, en España. Ah. En Murcia. En el Mediterráneo. Murcia. En el Mediterráneo. La semana pasada fue Bianca, nuestra ganadora, hace 2 semanas que no pude ir la viernes. Guille. La pasó muy bien, lindo. Agradeció, sí, comió muy rico acá. Subió una foto. Exactamente. Subió una sí. foto, exacto. ¿Qué más? Mirá lo que ya tengo separado. Acá va, mirá.
mitad a una copa. ¿Pero lo hiciste equitativo? Sí, o sí. Los conté, los separé. Ah, mira. Me insultan para que lo pongan en el copón. La gente lo está escuchando. Sí. Me insultan. Poneme en el copón gordo, me dijeron. ¿Y quién es? ¿Quién es? Mariano, que ya te ha puesto en el copón. Dale. ¿Por qué te dijo gordo? No, yo tampoco tengo idea. Que no sé le digas gordo no está bueno. Si salís, probablemente el bar haga así y diga, estás afuera. No me gusta que le digas gordo a la foca. Escúchame, Julián se ríe de vos. ¿Quién? Julián, me escribe, está atento a lo que está escuchando y se ríe de vos. Julián. Viejo, te pone, le afecta la edad. Julián, dormí. Exactamente. Dale. ¿Qué no te se escuchaba mal el maestro? Gracias, maestro. ¿Maestro no participa? No, y no, si no jugó, no puso nada. Está bien, no puso nada. A Matías no lo pusiste, que sí, pará, una vez sola, porque después gana y me tiran la bronca. Pero escúchame, yo creo que a maestro lo tenés que poner. ¿Por qué? Y Alejo, porque él está como participando y con agradecimiento. No, para mí tenés que poner el copón a Julián y si Julián gana, va a ir a comer uno de nosotros. Me parece, pero, me pareciera y justo. Que nosotros tenemos que estar en otro copón para ver quién de los tres. Julián y Mastro, claro, ya que Julián no pueden participar. Ruiz, vamos a hacer algo. Exactamente. Acá está Julián Ruiz, de España. Julián Ruiz, si sale Julián Ruiz, sí, somos nosotros, tres. Ahí vamos a poner tres papeles nuestros y uno va a ganarse la cena. ¿Y si vamos los tres? No, porque es para dos. Ay, a ver, podemos ir, pará, podemos ir los tres y pagás. Y claro, pagás vos. Pagás el tuyo, Mabe. Claro, no pasa nada. ¿Cómo pagás? Y yo, el yo tercero soy pobre. Se divide en tres. Yo soy pobre. Ganamos nuestro propio sorteo y perdón, ella tiene que pagar. Perdón. Sí. ¿Qué me están diciendo? A mí me parece que está bien. ¿Cómo? Me parece para. Para. Vamos a ir a algo ideológico de hoy en día. Sí. El hombre y la mujer no somos tan igualitos. Obvio. ¡Pague, viejo! Y bueno, viejo, dividido esa tercera parte dividido en tres. No, no ayer no. Me pasó una. ¿Qué te pasó? No lo veo. Saliste con una chica y tuviste que pagar vos y la mina. No, algo pasó no de problema. Eso. Algo pasó. No. Le pidió pasó alguna comida muy cara porque la mina se ve que quería cenar afuera. No, eso no me pasó. ¿Nunca te pasó eso? No, me pasó que una vez me aburría mucho y quiso postre. Y cuando me dijo, no, y postre. Dije, no, error. No tenías que pedir postre. No por la plata, porque me estabas aburriendo. Me quiero ir. Me estás estirando la del ministro de Economía. Me quiero ir. Me quiero ir. Ay, no te puedo creer. ¡Qué momento! Me quiero ir. Estaba buenísima, pero no se viste cuando te aburre. ¿Cómo la del ministro? De yo me aburro fácil. Perdiendo igual, algo. Perdiste la entrevista que hicieron. Reconozco que la de, ¿cómo se llama? El ministro que después le dieron una. Hice una entrevista en el canal inglés. Una, ¿cómo se llama? Te rajan una embajada, una boludez esa, que sí, te mandan a algún país. Como, sí, como embajador. Exilio. No me acuerdo cómo se llamaba este ministro. Yo tampoco. ¿No tenés más? No, sí, pará. ¿Te parece muy? Ale Bona. Vos lo que tenés que hacer la próxima vez que salgas con una mina que no conocés, me escribís a mí y me decís, a las 9 de la noche me encuentro con la mina. Si no me gusta, te llamo. Me llamás. Me llamás a tal hora. Se enfermó León. Venía no, eso no digas. Se murió tu abuelo. Ya se murió hace mil. Mirá, matemos al abuelo. Sí, lo volvemos a matar, pero por lo menos vos decís, uy, se murió, te tengo que dejar. Chau. Nazareno. Pero eso es feo también. A ver. Y pero sí, yo lo hago eso. Con mi amiga. Y Raúl. Raúl, ¿lo ubicas a Raúl vos? ¿Eh? ¿Raúl, lo ubicas? No. El que hicimos el asado en... ¿cómo se llama? En Nueva Atlantis. Ese. El papá de Leandro. Sí, Leandro. ¿Leandro es? Sí. Farnesi. Fornasari. ¡Qué memoria! ¡Hola, Raúl! Uno de los mejores... A ver... ¿Por qué no estaba rico? Porque no porque seas mal asador, sino porque la carne era media pelusa. Mentira. Pero el lugar, top estás, arriba de todo. Un asado en la playa. Fornasari. Qué lindo. Un asado en la playa impresionante, lo que vamos a decir. Fornasari. ¿Qué más? Estoy poniendo uno en cada copa, ¿eh? No sé si ven. Y para... Uno más, así me queda par. Uno más. Y tengo a... Pará. Ahora que quiero quién me escribe y quién no. ¿Agustín te dije? Sí. 1:05 de broma y no pusimos una canción. Es una vergüenza. Y pasa el tiempo rapidísimo. Una vergüenza. Y vamos con. Poné una de los espíritus. Norberto. Callate, vieja. Hoy suena Cristian Castro. No tengo más, ¿eh? La rueda que mueve al mundo. Norberto. No tengo más. Vamos, Genaro. Va a girar. Tirala. Dinero. 11:05. Ya están los. Ah, pará, tengo una más. Burros. Pará, tengo una más. En nuestros estudios. Tengo una más. Hola. A ver. Tengo una más.
Gracias por venir. Tengo una más. Sí. Tengo una más. Dale. Pará. Que ¿ves que yo no anoto despacio? No, es lerdo, son los dos lerdos. Carlos. Carlos. El negro Carlos. Nada más. Me quedó un lugar menos en esta copa. No sabemos. Si dijiste par. No, pues tiene uno más. Ah. Me descompensó. ¿Querés ir a parar con alguno de nosotros? No. Está bien. Los ni fu ni faceses somos Julián Ruiz. Ah, voy a poner a Mastro. Claro. Mastro y Empato. Exactamente. Ahí está. Y uno en cada copa. Tenemos un representante en cada copa. ¿Te acordás en dónde pusiste a Julián? Acá. Yo no miento. Perfecto. ¿Cuál va a ser la regla del juego? ¿Ponemos un tema o lo podés explicar después? Vamos a ir un tema. Vamos a hacer una nota con los chicos de los brujos. Primero los burros. Los burros, perdón. Y después, mientras ellos van armando y qué sé yo, hacemos el sorteo. Exactamente. Dale. Tipo 11 y 20 y 25 está el ganador o la ganadora al aire. Excelente. Al aire, quiero decir, sabiendo que ganó. Y va a haber gente que sabe que no va a ganar. Julián me sigue escribiendo. ¿Qué querés, gordo? Ya te dije. A ver, Bilbao. Se lo hicieron este fin de semana en San Mamés. No conozca a nadie en Cartagena. Para poner el petardo del Castro, mejor no ponemos. Tiene razón. Voy con Julián. Cállate, tiene tíralo, razón. Genaro, tíralo por favor. Ahora se nos va a ir todo el público. Andate a Madrid. Los oyentes no se van. Nada, ahora. Ni vos ni Julián. Por favor, ese tema que lo viene tocando de que nació. Sabía.
Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida.
Bueno, 22, no, 23 y... ¿Puedo sacarme los dedos del oído? 17, 23 y 17. Seguimos en Ni Fu Ni Fa, una noche con mucho Cristian Castro, pero también con una banda rockera y media panqueque, me parece, media punk, que son Los Burros. Vinieron cuatro integrantes de Los Burros, con dos guitarras, Alejandra, Rocío, Fede y Diego. ¿Cómo están, locos y locas? Muy bien. Ahí vamos a escuchar. Esperá que no te escucho. Hay mucho micrófono. ¿Ahora? Ahí está, me va queriendo. Bien, bien, todo bien por acá. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí. ¿Vos sos Fede? Diego. Oh, Diego, ¿cómo te va? Bárbaro. ¿Por qué te pusieron Diego? ¿Por Maradona? Por Maradona, obvio. ¿Sí? Sí. Categoría 80. Mirá. Obviamente. Me pifiaron para la mierda, soy horrible jugando. Ni más ni menos. Espérate que está haciendo mucho ruido el tema del micrófono. Bancame un segundo. Mientras los chicos... Ahí está. Los chicos están acomodando. Listo, a ver. ¿Todavía no? Qué lindo que salen con todos los ladrillos atrás. Sí. Así que Diego por Maradona, claramente. Categoría 80, ni más ni menos. ¿Sos bostero? No. Bien. ¿Te digo de qué soy? Sí. De Vélez. ¿Te podés retirar? Cerramos acá. Bueno, no, acá. Mentira. ¿Cómo salieron con Colón hoy? Estaban ganando 1-0. Soy de Vélez, no le doy bola al fútbol. Claro, entendí todo. Y vos también. ¿Cómo andás, Rocío? No anda, pará que no anda. Estamos con el problema con los micrófonos ahí. Hoy fue un problema lleno de problemas técnicos, sí. directamente. ¿Ahí se escucha bien, Rocío? Ahí está. Hola, Rocío. Vos viniste el año pasado acá. Sí. ¿Cómo te va? Y bien, muy bien. Mirá, ahora estoy con Los Burros. Cada vez ni con más familia, gente. Una gran familia. ¿De dónde vienen? ¿De qué parte, de qué zona están llegando a Ni Fu Ni Fa? Y nosotros somos todos de Capital, hacemos base en Chacarita, sería, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos la sala. Ajá. Ahí donde nos juntamos. Sí, Chacarita, Colegial, no sé qué es. Chaca y Colegial. Sí, somos de distintos barrios de la Capital. Pero todos de Capital. Sí. Alejandra, ¿cómo te va? Hay que se cae el micrófono. Acá, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Los Burros se formaron con todos ustedes? ¿Ya estaba formada? ¿Se fueron incorporando? ¿Cómo fue la historia de la banda? Primero arrancaron. Sí, nosotros venimos dando vueltas desde el 2008. ¡Uy! Hace un montonazo. Hace bastante, sí. Con Diego estamos más o menos desde ahí, 2009. Sí, 2008, 2009, sí. Más o menos. Y bueno, después fuimos sumando gente. Se fueron incorporando de a poco. Al principio era una banda tipo de cuatro integrantes. Y se fue sumando gente. Sumamos teclado. Después sumamos un coro, después sumamos el otro coro. Terminamos siendo 7 ahora. Ahora son 7, claro. Ahora somos 7. ¿Y cómo decidieron venir ustedes acá y los otros 3 no? ¿Fue un sorteo? ¿No tuvieron ganas? Sorteo y licitación, sí. Porque por una cuestión de hacer un par de temas acústicos, ajá, lo más lógico era tener las voces presentes y las guitarras, pero... De haberse podido hacer, traíamos toda la banda y te armamos un quilombo bárbaro. Ya bueno. Habrá alguna presentación con los 7 aquí. Ahí está. ¿Y la otra guitarra, cuál es tu nombre? ¿Cómo? La otra guitarra. Que no Yo, sé. Fede. Ahí Fede. Está, Fede. Fede. ¿Por qué el nombre de Los Burros? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde sale? No sé. Yo no le puse el nombre, en realidad. No, en realidad la banda, claro, la armó Pipo, que es el bajista. Sí. Que es el que no vino. Y por la duda nadie le preguntó. Por el... Sí. Entiendo todo. Estuviste bien, la verdad que sí. Me da miedo. Menos mal que no vino. Son malos, ¿eh? ¿Y tienen presentaciones ya, fechas confirmadas y demás? Sí, así es. Estamos tocando el próximo domingo 15 de mayo en el Club Paraguay. Esto es en la capital de Córdoba, la ciudad de Córdoba. ¡Qué bueno! Vamos a estar tocando con una banda de allá y con Masacre. ¡La banda de Wallace! Así es. ¡Qué bueno! Vi que varias veces ya estuvieron como soporte tocamos tocando con Wilde ellos. En Wilde hace un tiempo, sí. No me acuerdo bien qué fecha fue, pero sí. No hace unos tanto. Meses.
Hace un par de meses tocamos en Wilde también con Masacre. Uh-huh. Sí, para nosotros es banda de cabecera. Claro. Claro. Más que un placer, viste, tocar con ellos. Claro, imagino. Qué buena banda, Masacre, sí, me encanta. Me encanta a mí también. Yo soy fan de primera época. De Masacre de Palestina. Claro. Así. ¿Y cómo fue eso? La conexión esa, ¿cómo la pudieron hacer? Y después de tantos años tocando, medio que, viste, se terminás conociendo entre todos. Ajá. Como que a la banda o a los pibes de la banda ya los conocemos hace bastante. Lo que no había pasado es esta cosa de poder compartir escenario. Claro. Y se dio que nos invitaron a esa fecha, que venía bárbaro porque teníamos un tiempito sin tocar y más después de estar un tiempo sin tocar, tocar con ellos venía de 10. Claro. Así que bueno, la invitación obviamente fue más que bienvenida. Y estuviste un montón de noches sin dormir seguramente. Sí, y yo por ejemplo me dedico a la cocina y los últimos 4 o 5 días no cocinaba porque claro. Tenía miedo de quemarme o cortarme un dedo. Claro. Qué loco. Cagué, no toco. Y sí. Escúchame, y esto no quiere decir que tengamos mala onda, pero no trajiste un tupper con nada. No traje un tupper con nada. No. ¿En serio? Sí, porque tocamos el 15 con Masacre, no cocino. Claro. Escúcheme, señor. Un cocinero siempre tiene cosas en el freezer. No me joda. De verdad. Tiene que, tiene que cuidarle. Pero saca del freezer de una cosita y la calentás. Y bueno, me pero no perdés el gusto, no es lo mismo. ¿Qué no? No, no es lo mismo. Con el hambre que tengo ahora, me das 2 criollitas con un poquito de lever. Si comiste poroto con atún. Claro. Por eso tengo hambre. Por eso tiene hambre. Comida de gato. Me hago el que me cuido. Por favor, es bien de gato esa comida. Sí, pero me tengo que cuidar. ¿Tienen un disco en vivo ustedes? Tenemos un disco en vivo y tenemos 3 discos de estudio. Es muchísimo, ¿eh? Sí, sí, y estaría bueno tener más también. Bueno. Porque, claro, imagínate que del 2008 hasta ahora podríamos tener más discos, pero bueno, viste cómo es el tema del underground. Sí. Se complica económicamente, sí, etcétera. Si se complica. Nosotros, estaríamos todo el día grabando. Y hoy con todas las plataformas y demás, sin ganas de tener el disco físico, más que nada hacen lanzamientos para las plataformas y con todo eso lo que conlleva eso directamente. No te entendí. Bueno, en realidad nos pasa que queremos, pues, todavía queremos tener el disco físico. Entonces le vamos encontrando la vuelta. Ponele, el último lo editamos en cassette, que es un formato que por ahí está volviendo un poco de la mano del vinilo, como para tenerlo físicamente. El CD también le hicimos una edición linda con una cajita de metal, con algunas cosas, como para los nostálgicos en realidad. Claro. ¿Y hay algún disco que se esté gestando nuevo o nada todavía? Hay temas nuevos que incluso ya grabados. Ajá. Y sí, siempre se está gestando un disco, ¿viste? Lo que pasa es que ya tampoco sabemos si va a terminar siendo el típico formato de disco. De hecho, este último que sacamos, que se llama Trampa para Fantasmas, fuimos sacándolos de a un tema con su video correspondiente. Hasta completar la saga, si querés, y publicar el disco entero. Como, ese es el del video que es como un Pac-Man. Ese es uno de los temas, claro. Sí. Ese es uno de los temas. Cada tema tiene un video. Muy bueno. Pero no es que salió el disco entero, ¿entendés? Entonces quizá con lo próximo que venga también tenga ese tipo de publicación. Claro. Porque también es lo que se estila hacer ahora. Porque ya los discos físicos, cuando los sacás todos juntos, medio que ya ese formato medio que falleció. Sí. Al de la vieja escuela le gusta tenerlo porque te gusta abrirlo y mirar el librito y sí, toda la pelota. Pero sí. No sabemos qué va a pasar con lo que viene. Capaz que sale de un tema, capaz que sale todo junto. Claro, el coleccionista. Como para comprarlo tenés que ser o muy fan de la banda o una onda así. Y sí, medio que sí. Sí, para el coleccionista. Claro. Chicos, ¿y quién compone de ustedes? Todos. Ah, mira. Todos, nos juntamos a tirar ideas y ver qué sale. Uh-huh. Terminamos armando entre todos. Yo me ocupo de las letras, quizá más... ahí sí, medio mezquino. No, bueno, sí, las letras. Pero musicalmente armamos todo. Ajá. Qué lindo. Divertido. Bueno, acá hay 2 copones que tienen nombres de oyentes. Sí. En cada uno de los copones vamos a sortear una cena para este viernes acá en Molière, acá abajo, en la esquina. Y por primera vez en este ciclo de Ni Fu Ni Fa, vamos a poner el nombre de la banda en uno de los copones. Bien. Ahora, ahí. Pará. Ustedes son 7, la cena es para 2. Okay. Estaríamos cerca de la disolución de los burros.
No pasa nada. Puede que sea la última nota de los burros. Antes de cagarse a piña por nacer. Acostalo a cuatro que somos los que vinimos. Claro. Claro. Entre así que tiene ya que estoy ser. Anotando los ahí burros. Ahí está. Me gusta la... ¿Y sí? ¿Nos van a hacer tres canciones? Así es. Excelente. Entonces, mientras ustedes terminan de hacer lo que tienen que hacer, dale. Yo no me voy a meter en las cosas que no entiendo. Ajá. Acá están los burros adentro. Nosotros vamos a jugar a los copones malditos. Uh-huh. Y después los burros en vivo. Y después los burros en vivo. Dale, bárbaro. Gracias por venir, gracias por el tiempo, por las risas y por todo. Y por la onda. Gracias a ustedes. Siempre. Así que bueno, acá están las dos copas malditas. Ajá. Con igual cantidad de participantes, una y la otra. Sí. Vamos a mezclar porque yo quiero que esto... ¿Ves? Mira. La gente no nos está viendo en este momento. ¿A qué hora suben el programa? Apenas termina. El que se quiere quedar despierto después de las 12, esto lo podés ver. Es más, yo creo que se quedan despiertos porque como el programa los levanta, ¿viste? Que después no pasás te podés dormir. A marcha, sí, exactamente. Te quedas como con adrenalina. Y si ganaste, más te olvidaste. Y si perdiste también. Si perdés también, porque te da bronca. Contá cómo es el formato del sorteo. El sorteo va mutando y hoy se me ocurrió dos copas. Por primera vez va a haber dos copas. Mitad de jugadores, de participantes en cada copa y vamos a sacar un finalista de cada copa, uno o dos, a ver, para, voy a pensarlo. ¿Querés el semifinal o querés el final directo? Vamos a sacar dos de cada copa, bueno. Me calenté. Ahora, escúchame, dejá ese papel que tenés en la mano sobre la mesa, porque después dicen que ese papel es... Si yo no tengo las copas. Bueno, pero por ahí dicen, no, estaba escrito ahí el ganador, no. Viste que la gente es mala. Facu se acaba de sumar. ¿Quién? Facu. Se acaba de sumar. Tenemos que cerrar los comicios. Dos más, si hay. Y Mariano, su bizarreta. Uno y uno. El Vasco. Exactamente. Basta, cerramos comicios, ya está. Y su bizarreta. Uh-huh. Facu en un lado y su bizarreta en el otro. Mezclen de vuelta porque obvio. Están llegando así sobre la hora, sobre el pucho. Ahí está. Como si fuese un marco. Vamos a sacar dos de cada copa. Yo voy a sacar uno de esta copa. A ver, va a sacar el otro. ¿Será que con esta mano? Porque con el anillito no puedo. Anunciamos la primera semifinal. Esto va a ser dos contra dos y va a ganar uno. ¡Ta-ta-tan! A ver. Vale. Vale. Sí. Este papel vuelve a la copa. Exactamente. Vale. Alejandro. Perfecto. Chico y chica. Vale y Alejandro. Mabe, vos acá, que tenés. Léelo. ¿Te lo leo? Esperá que lo abra porque lo tenía bien. Vale cerrado. Y Alejandro. Hernán. Semifinalista, Hernán. Y saco yo. La Lagauna. ¿Por qué usás birome roja? Porque me la robé de la oficina. Es lo que había. Y yo a las chicas les digo que no. Ay, Cintia y Claudia, si me estuvieran viendo. Eso va todo a la basura. ¡Pará! Pará, tomá. Perdedores inmundos, pobres, cocinen el viernes. Sigan cocinando, sigan gastando dinero. La gente está contenta porque no ganó Matías Luna. ¡Claro! Tenés razón, Matías Luna, quédate afuera. Los perdedores... Se van. Tampoco entraron los burros a la final. Tampoco entramos nosotros. Esto habla de la transparencia. La Lagauna. Van a ir a la Copa Grande ahora todos. Sí. La Lagauna. Hernán. Alejandro. Supongo que son dos chicas y dos chicos. Y vale. Sí, mira. Perfecto. Por favor, el señor Fran. Porque... Acá no se repiten las manos. Hola, Fran, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien. ¿Fran, estás nervioso? Sí. Vení, ¿practicaste? Hablá. ¿Cómo andas, loco? Todo bien. ¿Bien? Bien. ¿Es lo que esperás toda la semana? Más bien. ¿Sí? ¿Te contás a tus amigos y a tus amigas? Sí, orgulloso. ¿Sabes que ganás muchas minas con esto de la copita? No, olvidate. Vamos a hacer volar los cuatro papeles, tenés que atajar uno. Dale. Si atajás dos, tirás uno. Estamos los cuatro, ¿verdad? A ver. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Excelente!
mejoró de la semana pasada. ¿Quién es el ganador de la cena? Es un hombre. Es un hombre, o sea, o es Hernán o es Alejandro. Júgatela. Hernán. Alejandro. Hernán. Hernán ganó la cena. ¿Vas un poquito más lejos? No, un poquito más lejos, más lejos, más lejos. No. También con esa lapicera de merda. No, ahí está, ahí se ve, Hernán, Hernán. Ahí te lo enfoca, te lo está enfocando. En 3, 2, 1, Hernán. A ver, ahí está, ahí está, Hernán. Muy bien. Ganador de la cena. ¿Sabés qué Hernán es? ¿Sabés qué Hernán es? No. Hernán. El hermano de Matías. No, Hernán. ¿Hernán Granjean? Exactamente. ¿En serio? ¿En serio? Ganó de vuelta, porque había ganado el año pasado. El año pasado, año. Una serie, exactamente. Mirá vos. Hola, loco. Estoy esperando que me invites a Tigre todavía. Bueno. Está con su casa nueva, qué sé yo. Pero bueno, no, bien, bien, Hernán, que ganó su... Así que, su acá están todos los participantes. Gracias a todos por la onda, como siempre, por aguantarnos. Y ¿ya están los chicos de los burros listos, preparados para tocar o no? Todos los micrófonos acomodados, todo bien. ¿Tenemos Genarus? Perfecto. Excelente. Entonces, los burros en Ni Fu Ni Fa, alegrándonos el lunes, acercándonos el fin de semana, a todos nosotros. Gracias. No. Pare de volver. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Y el dinero.
presento el baile del gallito. No se me arruguen. Gallito feliz, 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 me llaman a mí. Gallito feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí. Gallito feliz, 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 me llaman a mí. Y claro que soy feliz, si el mundo completo es mío. Y claro que soy feliz, si con la vida me río. Y claro que soy feliz, si no conozco una pena. Se percibe la estática y paraliza mi lógica. Agoté las cruces de sal y no dejé a la casualidad. Un secreto mal guardado, una lágrima en el piano. La paciencia como un credo, es arena entre mis dedos. Y miramos otro lugar. Paradójicamente estoy presumiendo que así es mejor. Un juguete mutilado como un crimen calculado. Cuando el náufrago reaccione, no habrá condecoraciones. Y así voy, como el viento en la madrugada. Aquí estoy, tus silencios son puñaladas. Como el sol quema aunque lo tapen las nubes. Hoy por hoy, soy la sombra de lo que tú ves. Y paraliza mi lógica. Agoté las cruces de sal y no dejé a la casualidad. Un secreto mal guardado, una lágrima en el piano. La paciencia como un credo, es arena entre mis dedos. Y así voy, como el viento en la madrugada. Aquí estoy, tus silencios son puñaladas. Como el sol quema aunque lo tapen las nubes. Hoy por hoy, soy la sombra de lo que tú ves. Estoy, tus silencios son puñaladas.
como el sol, quema aunque lo tapen las nubes. Hoy por hoy soy la sombra de lo que tú Muchas gracias. Bueno, eso fue Cruces de Sal. Y otra cosa que no conté antes, que les quería avisar también, es que el domingo 22 de mayo vamos a estar haciendo un show acústico, electroacústico, que es la primera vez que lo hacemos en este formato. Esto es parte de lo que va a pasar ese día con la banda entera sonando, ¿no? Así que, bueno, todos invitados el 22 de mayo, domingo. Esto es en el Roxy Bar, que queda en Álvarez Thomas y La Croce, justo en la esquina. Bueno, vamos con el otro. Algo vampiro, tengo la sensación cuando la tarde cae y tu mirada es una estaca, bebo la sangre de mi reputación. No di la altura, no, de lo que todos esperaban. Tengo que confesar, romper el hielo. Todo lo que hice mal, lo hice sabiendo. Y ahora que estoy acá, frente al espejo, es un fantasma y me desangro siempre a cada amanecer. Si de regreso de la desolación, lo que no colmillos se empiezan a quebrar desde lo más banal de mis deseos y mis miedos. Voy a pedir perdón si me arrepiento. Cada vaso de más que no lamento. Ya se acaba y mi reflejo es un fantasma que se va. Caminando en la oscuridad.
muchas gracias. Bueno, y nos despedimos con un cover de una banda que se llama Imperial Steak Electric, versionado al español libremente. Sí, decir que son suecos y ellos no saben qué carajo estamos diciendo, pero bueno. Bueno, vamos. Dos. Creíste tener todo controlado en tu pedestal, pero hay cosas que tengo que decirte y ya no ocultar. Estoy condenado a la misma historia de perdedor, atravesando la tormenta bajo la brisa voy. No voy a salir de esta ciudad. Yo sé que te voy a fallar. Lo siento, te voy a fallar. Como en un espejo reflejo el miedo de tus ojos, la corriente empuja hacia el lado opuesto del que yo voy. Tengo las palabras pero no encuentro la explicación. Mi neurosis crónica apenas logra pedir perdón. Voy a salir de esta ciudad. Yo sé que te voy a fallar. Lo siento, te voy a fallar. ¿De qué te sirve perdonar si sabes que soy un perdedor? Y aunque trate de cambiarlo hoy, mañana voy a fallar, porque siempre vuelvo a lo que soy. Salir de esta ciudad. Yo sé que te voy a fallar. Lo siento, te voy a fallar. ¿De qué te sirve perdonar si sabes que soy un perdedor? Y aunque trate de cambiarlo hoy, mañana voy a fallar, porque siempre vuelvo a lo que soy. Cometo los mismos errores como un buen criminal. Podés apostar que no soy de los que van a cambiar. A veces quisiera sentir lo mismo que sentís vos, pero ya hace tiempo que lo mejor nos abandonó. Y nunca voy a salir de esta ciudad. Yo sé que te voy a fallar. Lo siento, te voy a fallar. Ya sé que te voy a fallar. Sabes que te voy a fallar. Yo sé que te voy a fallar. Lo siento, te voy a fallar. Ya sé que te voy a fallar. Sabes que te voy a fallar. Yo sé que te voy a fallar. Muchas gracias. Si hay algo que no hicieron los burros hoy, y las burras, fue fallar. Bien ahí. Ah, gracias por venir. No, por favor. Gracias. Muy lindo, muy prolijo. Bueno, muchas gracias. Quiero ir a muchas gracias. Venga. Están invitados, obviamente están invitados. Y en esa música que tiene buen sonido, justo. Uno de los nombres Roxy, me encanta. Ahí va. Me encanta ese lugar. Listo. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hay que saludar acá. Saluden. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Nos queremos. Adiós. Gracias. Gracias.